¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Yo soy su amigo Rocco. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a estar haciendo unas reacciones que me han estado pidiendo. Me estuvieron comentando por ahí bastante en los videos de Luis Miguel que hiciera una reacción con a Cristian Castro. Vamos a ver si podemos hacer una reacción a Cristian Castro. Y también, por ahí me estuvieron sugiriendo que volviéramos a reaccionar por Dimash. También vamos a reaccionar por Dimash ahorita. Y también me pidieron que reaccionáramos sobre Luis Miguel y la forma de utilizar el micrófono y las ademanes que hace. Entonces vamos a ver qué encontramos para eso. Así que vamos a ello. Esta es palabra de honor, es como un medley, un popurrí de varias, ¿no? De varias canciones. A ver qué tal. A mí me sigue impresionando mucho la capacidad que tiene para cantar con esa distancia del micrófono. Aún así, independientemente del que el micrófono tenga la capacidad para percibir el nivel de aire, tienen la capacidad para percibir todo el ambiente. Bueno, esos son unidireccionales, son dinámicos, son de donde tienen la parte de la bolita. De ahí pegan. Pero pues está sano. En ambiente abierto. La calle sin salida yo. Por eso podemos escuchar. O sea, tan sencillo como que por eso podemos escuchar a la gente. Digo, no todo el sonido. Es que ahora anda muy delicada la gente. Por todo me critican. O me crucifican. No. No es que por ese microfonito entre, sino pues todos están microfoneados. Y aparte tienen micrófonos por todos lados. Impresionante. Ahora lo que trae en la mano es el aparatito que utiliza para. Que se utiliza para regular el volumen en los monitores. En los audífonos que trae. Y ahí podemos ver la mano sobre la perilla. Y de ese modo, pues avanza, sube y baja el volumen ahí. A este Luis Miguel le echan mucho por los ademanes que hace, pero la verdad es que a mí sí me gusta. A mí sí me gustan los ademanes que hace. O sea, no es que me guste ni o sea, como que, ay, qué bueno que lo hizo. No. Me agrada porque puedo ver que pues él utiliza ciertas formas para apoyarse en su voz, en su cuerpo total, porque al momento de cantar hay que apoyarse con todo el cuerpo. Y me gusta, me agrada. Está bien genial la gente se queda cantando y él continúa apoyándolos y la fregada. O sea, él se queda siendo parte de los instrumentos con su voz. Es hermoso, totalmente hermoso. La verdad, está muy, muy, muy chido, muy chingo. ¿Cómo te atreves? ¡Ja! A mirarme así. Esos cambios. A ser tan bella y encima sonreír.
Lo que sí es que sí maneja, no es que maneje, su estilo de canto es muy mixto constantemente y la voz de pecho la maneja pues muy bien. Digo, igual tiene muchísimas técnicas que no por nada es lo que vengo diciendo, no por nada el tipo todavía sigue cantando y es una genialidad lo que hace verdaderamente. Es algo que yo le aplaudo y que le admiro mucho. Y aparte de las técnicas y de todo lo que utiliza y cómo lo maneja, lo maneja muy bien, lo maneja súper a la perfección. O sea, es alguien que lleva toda su vida cantando, ¿sabes? Se la súper mega sabe de papa. Pero pues no olvidemos que no deja de ser humano y que hay ciertos puntos en los que sí se queda sin aire. Aunque parezca que no, y aunque parezca imposible que le vaya a suceder a él, sí se queda sin aire o la edad no se detiene, el tiempo no se detiene para nadie. Entonces, independientemente de la gran cantidad de técnica, pues sí, ya no es el mismo rendimiento que tenía. Es lo mismo pasa con un atleta. No tienen el mismo rendimiento conforme los años, aunque hayan sido ganadores olímpicos o súper impresionantes. Es desgaste no natural, ¿no? Digo, y eso no es crítica y no está mal. Digo, al contrario, el señor, para la edad y para el cuidado que tiene con la voz, lo digo constantemente, es de admirarse. O sea, él sigue trabajando con ello y él sigue cantando súper mega bien. Awesome, man. Me encantan esas formas tan coloridas que hace cuando sube, baja, coloca, punta y despunta. Están muy, muy, muy chidas, la verdad. Están muy, muy. Para mí debe ser una experiencia inolvidable estar ahí parados. Digo, si es una experiencia inolvidable para alguien que pues nada más le gusta cómo canta o le gustan las canciones, debe ser una experiencia totalmente diferente para alguien que le gusta el. No que le guste el canto, sino que está viendo ese tipo de cosas, está aprendiendo a cantar o está aprendiendo de la música. Realmente, cuando te metes, bueno, yo que me meto mucho en eso, sí, logras divisar un poquito más allá de las técnicas y las cosas que hace. Está muy fregón, es una experiencia totalmente deseada. Siempre tú, amistad, locura, qué sé yo. Y aquí es lo mismo que vengo diciendo con las anteriores, me encanta porque el tipo, pues como ya se la super mega sabe toda, sabe hacer y deshacer a voluntad y la canción no se disfigura, no queda mal, queda al contrario. Da una experiencia diferente y la verdad eso está muy chingón. Horas bajas tú, cuerpo de mujer, un par de rosas blancas, y solas entre tú y yo. No hubo promesa, ni juramento. ¡Qué bonito! O sea, de los coristas con el coro de todo el público. Y obviamente esto ya tiene un buen rato, ¿no? Ya, de aquí ya fue. Ahorita veo a ver si encuentro uno un poco más reciente. Thank you.
Esos feels estuvieron súper chingones. Esa voz raspada, impresionante. ¡Y ya! Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Ya sabes que si te gustan este tipo de reacciones, puedes dejar un pulgarcito arriba, un poderosísimo like ahí en la parte de abajo. No se te olvide darle suscribirte ahí para que no te pierdas de este contenido. Me puedes estar siguiendo en mis redes sociales, que van a estar apareciendo monitores en esta parte de aquí arriba y aquí abajo. Ya sabes que los quiero bastante mucho. Y cualquier sugerencia, cualquier cosa en el apartado de comentarios. Yo soy su amigo Rocco y nos vemos hasta la próxima. Bye.